Cada lenguaje artístico es testimonio de la diversidad de formas que existen para crear y dar lugar a ideales y sensaciones humanas. La elección de técnicas y soportes que el artista elija no es fortuita. Cada decisión que toma está sujeta a su entorno y creatividad para representar aquello que se imagina. En esta subasta de arte moderno y contemporáneo, tenemos la fortuna de tener en un mismo espacio la multiplicidad de estos lenguajes, que muestran solo una parte de toda la diversidad que ha existido en la historia del arte. El dibujo es uno de estos lenguajes, el cual cumple con una función primordial en la formación del artista, algunas veces como un boceto y otras veces como un trabajo espontáneo que solo puede llevarse a través de esta forma al papel. Tenemos dibujos de Remedios Varo, figura central del surrealismo y un referente ineludible de la escena mexicana del siglo XX. En estos se puede apreciar la maestría con la que manejaba el lápiz, los trazos limpios y las formas tan meticulosas y la técnica minuciosa que manejó. Contamos también con un dibujo de José Clemente Orozco. En la tinta que aquí tenemos se aprecia el realismo del carácter expresionista que identificó al artista. Un dinamismo muchas veces violento, pero con la intención de dar peso al compromiso social que lo identificó. Asimismo, tenemos obras de artistas que son maestros en la escultura. Esta manifestación rompió con la bidimensionalidad para dar lugar a la tridimensionalidad. También ha sido una de las disciplinas que más ha experimentado a lo largo de la historia, debido a los materiales y a la tecnología que se han desarrollado. Esculturas como las de Sebastián, quien es considerado uno de los escultores mexicanos con mayor presencia internacional. Este artista se ha identificado por la monumentalidad de sus obras, tales como el Caballito de Reforma. Uno de los materiales que mayormente usa es el fierro, y con este pesado material logra abstraer figuras en representaciones geométricas y en colores vivos. Como parte de la muestra de la experimentación en la escultura, tenemos piezas de Menchaca Studio. Su objetivo es rescatar el arte huichol por medio de las esculturas intervenidas por esta técnica. Su producción creativa va desde el bocetado, modelado, hasta la intervención de los diseños huicholes, que son llevados a cabo por la cultura huichol. Como parte de la multiplicidad de lenguajes artísticos que existen, tenemos también una sección de obra gráfica. Los lotes que aquí encontramos son solo algunos ejemplos de las diferentes técnicas que abarca la estampa. Litografías, grabados, serigrafías o una mezcla de estas son solo algunas opciones que podrá encontrar en esta subasta. Tenemos una mixografía de Francisco Toledo. Mujer con alacranes de 1979 muestra la iconografía que ha identificado al artista y la técnica empleada por Rufino Tamayo. Es un vivo ejemplo de las posibilidades que existen en la gráfica y las experimentaciones que se han llevado en el papel. Asimismo, contamos con una carpeta realizada por Gunter Gerso y Octavio Paz. Palabras grabadas de 1990 consta de 10 grabados al aguafuerte y aguatinta, acompañados cada uno de ellos con un poema de Octavio Paz. En cada uno de los grabados se puede apreciar el manejo del color, la forma y los contrastes que identificó a Gerso. Asimismo, el cuidado minucioso de cada grabado muestra la maestría que el taller Limestone Press dominó en el grabado. Y cada poema de Octavio Paz hace que esta carpeta sea un conjunto de manifestaciones creativas. Por último, tenemos el primer referente de lenguajes visuales, la pintura. En la subasta, se pueden apreciar mismas temáticas representadas de diferentes maneras, que logran exponer el sinfín de apreciaciones y entendimientos del mundo y la vida que existen en la humanidad. La figura femenina es una de estas. Rodolfo Morales representa a la mujer de tez morena con elementos que nos recuerdan al realismo mágico latinoamericano. Por otro lado, Raúl Anguiano nos muestra un desnudo femenino que nos recuerda a las representaciones europeas, una mujer frente al espejo y dando la espalda al espectador. Y Roberto Montenegro, por su parte, nos muestra a una mujer con tintes casi indigenistas y una mirada que nos remite a una introspección. Asimismo, contamos con paisajes de maestros como el Dr. Atl, uno de los paisajistas más importantes de México al romper con la escuela academicista y traer la modernidad pictórica al país. O paisajes de Francisco Urbina, quien tuvo una técnica impecable. O como Nicolás Moreno, quien estuvo fuertemente influenciado por maestros como José María Velasco, Francisco Goitia o Alfredo Salce. Como evolución de las representaciones pictóricas, mostramos en esta subasta algunos grandes representantes de la abstracción, tales como Enrique Echeverría, uno de los representantes de la ruptura. Este artista desarrolló una maestría colorística por su cuidadoso trabajo con la luz, los planos y los empastes. De la misma generación tenemos obra de Manuel Felgueres, quien se destacó por sus formas geométricas, logrando explorar el expresionismo desde la abstracción lírica.
Estos son solo algunos ejemplos que podrá encontrar en esta subasta de las diferentes manifestaciones artísticas que se han dado a lo largo de la historia. Son 311 lotes que muestran la multiplicidad que ha existido en las representaciones artísticas. La subasta se llevará a cabo el jueves 14 de marzo a las 5 de la tarde en nuestro Salón de Monteato 175. Ya puede visitar nuestra exposición y consultar el catálogo en nuestra página web. ¡Los esperamos!